Buenas tardes. ¿Estamos listos todos? Ok, all right. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero en primer lugar darles la bienvenida al Senado, a todos ustedes, y agradecerles su presencia en una jornada como la de hoy. Con un tema tan relevante, tan importante como es el empleo, pero desde el sugerente enfoque del emprendimiento social. Permítanme que haga una mención especial de agradecimiento a la organización ASOCA, que junto con la Fundación VOS impulsan este encuentro trabajando y fomentando iniciativas como esta. Así hacen posible un ecosistema de emprendimiento con soluciones innovadoras en las que se pueda llevar a cabo alianzas entre organizaciones, entre empresas, entre administraciones públicas que apuestan por generar empleo, tan importante en estos momentos en los que estamos viviendo, y que contribuyen a un cambio y desarrollo social en positivo. Creo que es importante que hayan elegido realizar estas jornadas aquí, en el Senado, en una institución pública como esta, para que las administraciones, los gobiernos, introduzcamos en el debate el emprendimiento y la innovación social en la agenda política y les prestemos mayor atención. Ser emprendedor no es sencillo. Ser emprendedor social es aún más difícil. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a diferentes emprendedores sociales que lo llevan en los genes, cuyo elemento común no es otro que la búsqueda de soluciones a problemas sociales hoy existentes, pero que ya están produciendo cambios importantes en el entorno, en la sociedad. Entre ellos tenemos, entre ustedes tienen a Sasa Gesellmeier, a Lucas Harlan, a Raúl Concha, a Stefan Wilhelm, a André Durpón, a Marc Rowling y a José María Pérez Peridis. Gracias a todos por estar hoy con nosotros. Y es que ser emprendedor social es estar en un proceso constante de reinvención, porque no solamente conocer el problema, en ocasiones son muchos los que han sido protagonistas de esa vivencia, de su propia vivencia. Son personas insistentes en su idea, con convicciones y que paso a paso se trazan metas a corto y medio plazo, sin perder de vista su gran propósito. Podríamos decir que son personas resistentes al fracaso. Y en un contexto de crisis como el que estamos viviendo, en el que buena parte de la sociedad considera que se están asistiendo no solo a una pérdida del estado del bienestar, sino también de valores que lo sustentan, son más necesarias aún personas como ellos. A los emprendedores sociales se les reconoce ese esfuerzo y están vistos como profesionales responsables, capaces de unir visión empresarial, innovación e impacto social duradero en el tiempo. Desafortunadamente, en el caso español, según el informe del Global Entrepreneurship Monitor, el GIM, solo un 0,5% de la población activa adulta en España está involucrada en tareas de emprendimiento social, frente a otros países con tasas más elevadas. Y esto, he de decirles que, desde luego, se debe mejorar. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Los principales paradigmas de nuestra convivencia social, política y económica están en discusión como consecuencia de la crisis que estamos atravesando, la más profunda de la historia. Y no hace falta ser muy inteligentes para darse cuenta de que en estos momentos de cambios se necesitan alianzas de colaboración entre diferentes, entre administraciones, entre organizaciones, con empresas, con universidades y entre ellos mismos. Y también con un sector ciudadano que pueda convertirse en un potente fuente de nuevas soluciones generadoras de empleo y de impacto social positivo. Objetivos marcados en la Estrategia Europea 2020 que necesitan de su desarrollo. Es importante que estos nuevos cambios que se están produciendo generen una nueva sociedad, una nueva economía, como bien se suele decir, con rostro humano. Es decir, una economía de los valores. Y para ello necesitamos un cambio de mentalidad, en el que cada persona, cada individuo, pueda convertirse en un agente de transformación social desde el lugar en el que esté. La educación, la investigación y la innovación se deben convertir en los principales elementos de desarrollo
el impulso de la cultura innovadora. Es una necesidad acuciante de nuestro país para afrontar con garantías las nuevas reglas de competitividad internacional derivadas de los procesos de globalización. España necesita más mentalidad innovadora y creativa, porque la innovación transforma conocimiento en riqueza, conocimiento como materia prima, conectividad entre quien la genera y crecimiento inteligente que deben transformar las empresas, y todo ello con el apoyo y el estímulo de las administraciones. Solo así estaremos en el camino de crear una nueva economía con rostro humano. Pero también es un factor importante la satisfacción del propio emprendedor, tanto en la manera de solucionar un problema o una carencia, como también en el impacto social que puede generar. El trabajo ocupa gran parte de nuestra vida, por lo que resulta muy importante estar satisfecho con lo que uno hace cada día. Por eso, desde la administración pública, los gestores públicos debemos tener en cuenta, más si cabe, que es imprescindible crear un ambiente en donde se ponga de manifiesto que es mejor buscar el beneficio de la mayoría que el de unos solos o unos cuantos. Y en este sentido no hace falta no solo legislación o más legislación, sino mayor impulso o mayor apoyo desde el ámbito público. Tenemos que trabajar en tener individuos conscientes de la realidad de su entorno, ciudadanos que conozcan la sociedad en la que viven, emprendedores que realicen un cambio positivo en la sociedad. Cuando el emprendimiento social sea adoptado por la mayoría, estaremos cerca de tener una sociedad más parecida a la que queremos. El futuro se puede esperar con temor o con confianza, y solo quienes creen en las personas, como sucede con los emprendedores sociales, y esta tarde vamos a ver ejemplos de ellos, están en condiciones de afrontar con esperanza el futuro. Nada más y muchas gracias. Gracias. Señora vicepresidenta, vamos a iniciar esta sesión de trabajo. Solo quiero decir que todo el mundo tiene a disposición la traducción simultánea, el evento es en tres idiomas y en ese pequeño icono de la oreja tendréis el número cero, el sonido de la sala, en el número uno, traducción al inglés, de cualquiera que sea, el idioma que se habla, en el número dos, traducción al español. Hay un wifi abierto, cuya sigla es Senado 2013, todo el mundo está invitado a tuitear lo que quiera y el hashtag es ThisWorks. Saludamos también a los que nos están viendo en streaming desde las páginas y las redes sociales de Ashoka y vamos a empezar el evento con unas palabras de Ana Sáenz de Miera, directora de Ashoka España, sobre el espíritu del evento. 4 minutos. Un problema como el del paro reta nuestras mentes por su complejidad y por sus dimensiones, por las grandes cifras que se manejan, por los porcentajes descorazonadores y por la estructuralidad de las causas. Hacer frente al desempleo es sin duda una prioridad en este país, pero muchas veces una prioridad inabarcable. ¿Por dónde empezar? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer yo? ThisWorks, Ideas y Soluciones para la Recuperación y el Empleo en el Sur de Europa, es la iniciativa que presentamos esta tarde aquí con la Fundación Bosch y que precisamente pretende hacer abarcable lo inabarcable, trayendo a España 7 soluciones que han demostrado ser exitosas en la creación de empleo en otros países, trayendo también a los 7 emprendedores sociales que han luchado durante años hasta hacerlas ver realidad y corregir errores, ¿no?, para asegurar que funcionaban de forma efectiva y que la innovación llegaba a su fin. Una de las grandes ventajas de la globalización, que tiene muchas y también desventajas, es sin duda que nos permite acceder de forma mucho más fácil a las ideas que funcionan para poder aplicarlas. Aplicar, replicar, adaptar, adoptar, son verbos que cada vez se oyen más en el mundo de la innovación y, cómo no, en el mundo de la innovación social. Las 7 personas que vais a conocer esta tarde aquí son emprendedores sociales de Ashoka. Ashoka es la organización que tengo el honor de dirigir aquí en España y Portugal. Es la mayor red mundial de emprendedores sociales y llevamos 35 años seleccionando a esas personas que están siendo capaces de encontrar una solución para resolver un problema social a gran escala. Nosotros buscamos emprendedores sociales líderes que lo están haciendo bien, que lo están consiguiendo, y hemos creado una red de 3.000 emprendedores en 85 países. Los 7 que vais a conocer aquí
valorarlo bien porque los hemos elegido muy cuidadosamente, de entre los 3.000, por dos principales motivos, porque estaban resolviendo el problema del empleo de forma eficaz y porque estaban haciéndolo en un contexto que considerábamos adaptable al español. No cualquier solución se podría traer, pero estas 7 creemos que sí que tendría sentido hacer. Por eso os animamos a aprovechar esta tarde y este lugar tan propicio para el debate y para el intercambio, para escucharles, para conocerles y para salir de aquí, ojalá, con la idea de poner en marcha vosotros mismos la idea, uniros al que tenéis al lado que lo quiere hacer, ser inversores, ser patrocinadores, ser periodistas que habléis de esto y uniros a este movimiento. En Ashoka siempre decimos, repetimos en las redes sociales, en nuestros boletines, en nuestras conferencias, que queremos construir un mundo de changemakers, ¿no?, de actores de cambio. Yo creo que esta oportunidad de hoy es una gran oportunidad para ser actores de cambio, porque estamos abordando un problema que a todos nos preocupa y que oímos cada día en el telediario, como es el empleo, y porque tenemos aquí 7 soluciones deseosas de venir a España. Muchísimas gracias a la Fundación Bosch, muchísimas gracias al Senado, muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí y os deseo que sea una tarde muy productiva. ThisWorks lleva un año de gira en Europa dando a conocer estos y otros emprendedores en diferentes foros y toda esta iniciativa se ha realizado con el apoyo de la Fundación Bosch. Hoy está aquí Natalie Ferber, que es directora de programas en la Fundación Bosch para la región europea y otras regiones limítrofas. Natalie nos va a explicar en 4 minutos cuál es el espíritu de esta colaboración. Natalie Ferber. Señoras y señores, es un placer para mí, un honor, darles la bienvenida en nombre de la Fundación Bosch aquí al Senado, este evento en Madrid. Quiero agradecer al Senado mucho, de verdad, por proporcionarnos esta localización tan maravillosa. Y el mirar aquí alrededor, estoy impresionada y sorprendida de que ustedes, señoras y señores, hayan venido y sean tan numerosos. Gracias por su interés, por su atención y su asistencia. Más de 5 millones de jóvenes en Europa no tienen empleo. En España, más de 800.000 jóvenes. Esto no nos deja indolentes. Esto, la Fundación ha pedido a la Fundación de Estudios Económicos que hiciese un estudio sobre España, Italia y Portugal. Y el estudio demuestra que aunque la crisis financiera ha aumentado el paro juvenil, hay nuevas causas. Estas causas son incluso más profundas y son estructurales. Yo no soy una experta en políticas del mercado laboral, pero sé que tenemos que revisitar nuestros conceptos de las actividades económicas tradicionales para encontrar nuevas maneras de establecer un empleo duradero. Las partes de los distintos sectores tienen que combinar sus experiencias. El cambio puede darse solo si todos actuamos al unísono. Por lo tanto, la Fundación Bosch y la empresa Bosch, como multinacional, han empezado una iniciativa conjunta para contribuir a resolver el reto del desempleo juvenil en Europa. Sabemos que no podemos acabar con el desempleo juvenil, pero nuestra motivación es ser una inspiración para otros, para alentarles a que se unan a nuestro compromiso. Muchas contribuciones pueden tener un impacto. Por lo tanto, señoras y señores, estoy maravillada de su asistencia hoy aquí. Este es parte del proyecto Ashoka ThisWorks. ThisWorks quiere escalar las empresas sociales de toda Europa a España, Italia y Grecia, que es algo que hay que apoyar. Vale la pena porque los empresarios sociales tienen una estructura de creación de empleo resistente. Y queremos profundizar las relaciones en Europa uniendo a gente de distintos países para trabajar juntos con un objetivo común. Así que cuando Ashoka se nos acercó hace ya casi 2 años, hablándonos de esta idea del trabajo, nos gustó desde el principio y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el equipo de Ashoka mucho por su colaboración tan maravillosa. Además, me gustaría mencionar cuáles son esas personas sin las que no habríamos podido realizar estos objetivos. Los miembros de Ashoka, que son entusiastas
propuestas a la hora de replicar estas empresas sociales exitosas en el sur de Europa. 7 de ellos están con nosotros y tengo mucho que darles las gracias porque hayan venido, porque sí, son parte de esta tarea tan maravillosa. Como he dicho antes, el reto del desempleo juvenil necesita un aproche multidisciplinar. Ashoka y nosotros no podríamos realizar This Works solos. Y quiero enfatizar que necesitamos más apoyo. Y quiero dar las gracias a aquellos que nos han apoyado en esta iniciativa hasta ahora y a aquellos que tienen interés en hacerlo. Porque la fórmula es muchas contribuciones pueden tener un impacto. Muchas gracias. Thank you, Natalie. This Works lleva un año funcionando con diferentes experiencias en diferentes países. Casilda Eraso, directora del programa This Works en Ashoka, España, explica lo que se ha logrado en estos 12 meses. Casilda. This Works funciona y lo sabemos. Porque se me oye, ¿no? Sí. Y lo sabemos, porque This Works no nace hoy, sino que ya tiene un año de recorrido y unos resultados demostrados. Funciona porque los 30 emprendedores sociales que forman parte de este proyecto han tenido que hacerse una pregunta clave. ¿Es mi proyecto escalable? ¿De qué manera lo es? Por eso, los 30 emprendedores han trabajado durante 3 meses codo con codo con consultores estratégicos de todo el mundo para diseñar su estrategia de escala. Esta estrategia fue presentada en Londres en unas jornadas de trabajo a expertos del ámbito europeo del empleo, quienes les dio su feedback y abrió su red de contactos para poder implementar estas soluciones en el sur de Europa. Además, las 3 oficinas de Ashoka que formamos parte de This Works, Ashoka Italia, Grecia y España, hemos celebrado 25 encuentros de la mano de distintas entidades para acercar 28 emprendedores sociales a estos países. Y funciona, porque gracias a encuentros como el de esta tarde, ya tenemos en marcha 18 réplicas, en al menos uno de los 3 países. Proyectos que están fomentando el empleo desde ámbitos muy distintos, la discapacidad, la agricultura, la educación o la tecnología. Además, This Works ha conseguido atraer a más de 48 organizaciones europeas de todo tipo, empresas, administración pública, fundaciones, que con sus aportaciones de más de 2 millones de euros están fomentando el emprendimiento social en el sur de Europa. En España ya tenemos puestas en marcha 12 de estos proyectos, como es el caso de Daniel Degués y su proyecto Boutique de Gestión, que tiene por toda Francia más de 400 tiendas que en los últimos 30 años han ayudado a más de 200.000 emprendedores a formar sus propias empresas. Hoy, marzo de 2015, después de varios talleres y encuentros con la emprendedora y unas cuantas organizaciones, ya tenemos puesto en marcha el primer piloto de boutique de gestión en 5 ciudades distintas de España. Además, gracias a This Works, Ashoka Italia y Ashoka Grecia hoy son una realidad, porque hace un año no existían. Y gracias a la Fundación Robert Bosch y a This Works, hoy ellos también están seleccionando a sus primeros emprendedores sociales nacionales. Hoy, para celebrar el primer aniversario de This Works, tenemos el lujo de poder escuchar de primera mano 7 proyectos que dan respuestas a iniciativas tan rompedoras como ¿puede ser la discapacidad una ventaja en el ámbito laboral? ¿Es el teatro una herramienta eficaz para encontrar empleo? ¿Puede ser el desempleado la solución al paro? Pues bien, señoras y señores, estoy convencida de que ninguno de estos emprendedores os va a dejar indiferentes. ¿Y qué es más? Que vosotros, después de esta tarde, también vais a querer ser parte de This Works y acelerar el cambio social que este país necesita. Y por eso hemos elegido el Senado para presentároslos. Un lugar de debate y de intercambio donde queremos crear un ambiente de trabajo donde os sintáis libres de explorar y de preguntar. Muchísimas gracias a todos hoy por estar aquí, especialmente a los 7 emprendedores. Muchos de ellos han viajado desde lejos simplemente para compartir sus proyectos con vosotros y ser escuchados. Y escuchadlos bien, porque This Works funciona. Gracias, Casilda. Hemos terminado la sección de presentaciones. Gracias, vicepresidenta, Ana, Natalie, Casilda. Y nos quedamos con los emprendedores para trabajar. Gracias.
que he defendido. No tengo que hacer nada. Tengo que hacerlo. Esto es fantástico. Bueno, os explico cómo vamos a llevar esta sesión, que a pesar del lugar va a ser totalmente informal y abierta y libre para que todo el mundo participe. Sabéis que hay 7 proyectos que tenemos que contar. Vamos a hacer primero esos 4, nos vamos a dedicar a debatir con ellos sus propios modelos, luego cambiamos a mitad de la tarde, vamos a hablar con los otros 3, después a las 7 vamos a continuar a hablar con ellos mismos, pero delante de un vino español, de una tortilla, de unos canapés que se van a preparar aquí en esta sección. Y después, si aún tenéis ganas, si algo os ha estimulado, si queréis que tenéis algo que hacer y que decir, aquí tenemos un pequeño servicio que se llama Pide un Skype, y vais a pedir un Skype con cualquiera de estos 7 para continuar a trabajar, ¿vale? Entonces, empezamos. Por el teatro, nos parece un buen lugar para empezar el teatro. ¿Vale? El teatro que ha acompañado el ser humano desde el inicio de la humanidad, que ha puesto un espejo delante de nosotros para hacernos ver nuestras fuerzas y debilidades, pero que en este caso es también una herramienta potentísima para ayudar a los jóvenes a encontrar empleo. Y presento el primer proyecto, que se llama Job Act, y está aquí conmigo, aquí en este escaño, Lucas Arlan, que es el director de proyecto responsable para la expansión en Europa, pero también ha venido Sandra Schurman, que es la emprendedora alemana, gracias Sandra, que ha creado todo esto hace 10 años, y también está el director artístico aquí, Hen Ulrich, que también nos acompaña. ¿Qué hacen estos señores? Ese es un proyecto de reinserción laboral de jóvenes realmente muy diferente de cualquier otro que se haya creado. Lo que hacen ellos es acercarse a chavales que no tienen ningún interés por el teatro, ni no tienen ningún interés por ser actores, ni nada por el estilo, pero que son jóvenes sin formación y con un larguísimo desempleo. Y lo que hacen es ponerles en un programa que dura 10 meses, en el que van a hacer 2 cosas esencialmente. Primero, montar una obra teatral que se estrena de verdad delante de un público que normalmente se queda con la boca abierta. Veréis después unas imágenes del público que lanza flores y lanza lo que tiene a estos chavales. Y después de esto, hay otros de 3 a 5 meses de formación para que estos jóvenes aprendan a buscar y encontrar trabajo. Entonces, ¿qué aprenden en los 2 lados? Por un lado, aprenden a llegar puntual a un lugar. Aprenden a comunicarse con otras personas, aprenden a ser fiables y también aprenden un pequeño rol que los hay para todos, director de vestuario, director de escenario, vender las entradas, relaciones públicas de una obra teatral. Pero además todos son actores, todo el mundo sale al escenario para presentarse ahí, una cosa no banal, presentarse delante de un público. Y además, después de haber estrenado, se les enseña a escribir un currículum, se les enseña a mandar una solicitud de trabajo, se hacen simulacros para que aprendan cómo se hace una entrevista de trabajo y se hace un coach personalizado y en grupo. ¿Qué sucede cuando participan en estos montajes? Que obviamente la autoestima se enciende y esta experiencia les transforma porque se dan cuenta que pueden hacer algo desde la nada y ellos mismos, simplemente porque toman esta responsabilidad. Y además, los resultados son excepcionales. El 65% de los chavales que pasan por este workshop encuentran trabajo. Y esto no es, es un dato extremadamente alto comparado con iniciativas similares. Job Act hoy en día es una metodología certificada. Ha formado 4.400 jóvenes en 15 regiones de Alemania, en más de 80 ciudades, han estrenado 220 veces en diferentes teatros por todo el país durante 9 años, han tenido un público global de 44.000 personas, estáis viendo algunas imágenes, y han estado en todos los medios de comunicación. Y Sandra Schurman ha ganado muchísimos premios y el Estado alemán le ha dado a la Cruz Federal al Mérito y muchos otros premios. Que podéis encontrar en la muchísima información que hay de ella en las diferentes páginas web. Sandra, Lucas y su gente quieren expandir su programa a Europa y quieren expandir su programa a España. Y quieren crear una red de centros por toda Europa que aprendan los unos de los otros. Lucas, welcome to the Senate of Spain. ¿Quiénes aquí? Miembros de la sociedad civil, ONGs, gente del empleo. Entes públicos y privados, ¿cómo vais a exportar ese modelo? ¿Por qué ese modelo es universal? ¿Cómo lo vais a exportar? ¿Y qué hace que esa réplica pueda tener éxito?
Lucas responde en inglés. All right. Bien. Thank you, Antonella. Gracias, Antonella. Well, actually, there's bueno, nothing else to add. No tengo nada más que añadir. De verdad, la verdad que se me ha puesto el pelo de gallina cuando has hablado de las cantidades de obras que hemos hecho, el público que hemos tenido. Hemos vivido cosas maravillosas, de verdad. Y sí, también es la respuesta a la pregunta que me hacías. Porque en lo que trabajamos cuenta para cada ser humano en todo el mundo. Esto es lo que se experimenta, lo que se vive. Porque además de todas las aptitudes en las que formamos sobre la educación, la formación, los trabajos, que buscar trabajo, pero se trata sobre todo de desarrollar encontrar una perspectiva, motivarse a hacer algo por su propio potencial, por sus medios. Y eso es lo que trabajamos en Alemania. Y creo que es algo que se puede hacer en cualquier lugar del mundo, no solo con chavales desempleados, porque lógicamente tienen mucho que hacer, pero también para encontrar una dirección en la vida y crear, digamos, una perspectiva personal individual. Y esto se puede hacer en España de distinta manera, a lo mejor que en Alemania, pero sí la base sería la misma. Por favor, pídanle a la moderadora que utilice el micrófono. La presentación la van a poder hacer, luego os explico cómo funciona pedir la palabra. Y seguimos presentando otros proyectos que están en esta mesa y vamos a Coder Dojo. Y aquí, naturalmente, hay un momento de gran emoción porque sé que hay mucha gente que ha venido de todas partes de España para conocer este proyecto. Coder Dojo son clubs para enseñar a chavalines a programar. Y eso es fantástico porque ahora acabamos de ver un proyecto de inserción laboral y ahora lo que vamos a hablar es nuevas habilidades a enseñar a los jóvenes para que mañana encuentren trabajo en un mercado de trabajo que estará totalmente transformado. Aquí está Raúl Concha. Raúl Concha es un mentor que quería llevar a sus niños a aprender a programar. Había una lista de espera muy elevada y como él es un programador, se ofreció voluntario para ser mentor, que es precisamente una de las maneras en que estos clubes se van, digamos, expandiendo de una forma abierta y voluntaria. Coder Dojo es una red global de clubes, como he dicho, en los que niños y jóvenes aprenden a programar y está diseñada para que se difunda de una forma viral. Mentores locales, oportunamente evaluado, crean sus clubes que después se conectan a toda una red de otros clubes que existen internacionalmente. ¿Qué aprenden los niños? Luego Raúl lo va a decir mejor, pero esencialmente, ¿qué aprenden? Programar, desarrollar páginas web, aplicaciones, juegos y más cosas. El creador de estos clubes, veis ahí unas imágenes increíbles de niños aprendiendo, es irlandés y creó esta iniciativa cuando él tenía 18 años, James Welton. ¿Qué hace él? Ha tomado prestados algunos elementos de las artes marciales para premiar a estos chicos. Y por lo tanto se les dan cinturones, también se los dan badges, en función no solamente de lo que programa, porque no es solamente una escuela técnica, sino también cómo se portan con los otros niños, en qué medida están dispuestos a ayudar a otros, en qué medida están dispuestos a colaborar y en qué medida están dispuestos a enseñar lo que hacen, por ejemplo, a personas mayores. Y el cinturón negro se le da al final de todo a quien después abre su propio club. Obviamente el énfasis está en el open source y en el software libre. Todo lo que se aprende en cada club se comparte con todos los otros clubes que existen en el mundo. Los clubes son de organizaciones de muy, muy bajo coste, lugares muy frugales, todo el mundo es voluntario. James Welton está haciendo un trabajo para involucrar a las niñas. Conoceréis la situación dramática que viven las mujeres en el entorno de la programación y de la tecnología. Es un colectivo realmente excluido, muy, muy poco representado. Sabéis que en Silicon Valley hay una discusión muy, muy viva y animada con respecto a este gran problema. Coder Dojo hace un esfuerzo para tener un 50-50 de niñas y niños de representación en sus clases. Y además hay Coder Dojos en zonas rurales para permitir que estas competencias lleguen donde no han llegado nunca. Sabéis que después de haber creado este dojo de programación, se han creado otros dojos por encima de los dojos. Y por ejemplo, en Dublín, donde está el primero original, hay un dojo para aprender chino. Entonces los niños primero van al dojo de aprender chino y luego, esa misma tarde, van al dojo para aprender programaciones. En Madrid, el primer club de Coder Dojo se ha creado en Media Lab Prado en 2013. Está aquí Marcos García, director del Media Lab. Media Lab es un espacio... ¡Levanta un brazo! ¡Gracias!
Medialab es un espacio del ayuntamiento, un espacio único que está en el Paseo del Prado y que tenéis que visitar, donde se reúnen ciudadanos para ver qué es lo que estamos aprendiendo de el mundo digital y de estas redes nuevas que están transformando todo. El director de Coderdojo en el Medialab es Sergio Galán, que también está aquí y que lleva todos estos clubes del Medialab. ¿Cuántos hay? Hay 35 niños en Medialab de 7 a 17 años, 10 mentores, se reúnen cada sábado de 5 a 7 de la tarde y hay otros Coderdojo activos en el baño. Bilbao, que creo que ha venido. ¿Ha venido Coderdojo Bilbao? Encantada y bienvenidos. En Cáceres hay un Coderdojo, León y Valencia. Raúl Concha aquí, mentor y padre, que ayudó precisamente para ayudar para que sus hijos participaran. Raúl, ¿qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis en estas clases? ¿Qué enseñáis? ¿Qué valores y qué cosas? ¿Qué hacéis? Bueno, seguro que a nadie se le escapa ya que... Perdón, que a nadie se le escapa que la tecnología, los ordenadores, la robótica y la inteligencia artificial va a ser una extensión de nuestra persona cada vez más, ¿no? Y que eso va a tener una importancia importante, muy, muy relevante en la economía a nivel mundial, ¿no? Como motor de la economía, seguramente. Sin embargo, resulta que al ritmo que vamos en 2020 solo se podrán cubrir el 30% de los puestos de trabajo relacionados directamente con la programación. De hecho, en Silicon Valley el 95% de los puestos de trabajo son cubiertos por gente de fuera. Es decir, hay un grave problema porque no hay gente suficiente para cubrir las necesidades de la tecnología, ¿no? Y ese es el motivo por el que Barack Obama ha aparecido hace muy poquito en un taller de programación para niños y es el motivo por el que se han hecho Coderdojos en Buckingham Palace o en el Palacio Westminster, por ejemplo. Ojalá aquí alguna vez veamos uno también, ¿no? Bueno, y creemos que los niños están muy preparados para esto y les llamamos nativos digitales porque usan la tablet o usan el móvil, pero en realidad convendrán conmigo en que llevamos 40 años viendo la tele 2 horas al día y eso solo nos ha convertido en usuarios de un producto que otro ha diseñado para nosotros, ¿no? Bueno, no se trata de que todos seamos programadores profesionales, ¿no? Pero sí que parece que va a ser importante en el futuro, social y profesionalmente, que tengamos conocimiento, al menos básico, de algo que se llama el computational thinking, que no es otra cosa que la metodología y la lógica que los programadores utilizan para decirle a las máquinas aquello que tienen que hacer, ¿no? Y eso nos ayudará, seguro que nos ayudará. Y seguramente esta fue la idea con la que James Weldon fundó Coderdojo en 2011, ¿no? Coderdojo, Coder significa programador y Dojo significa templo del conocimiento. Y yo tengo el honor, de verdad, para mí es un honor participar cada sábado como mentor en el Coderdojo de Medialab Prado, que es un sitio fantástico donde hay unas ideas, les aseguro que estupendas. Muy brevemente, ¿qué se hace en Coderdojo? Bueno, en Coderdojo los niños son protagonistas de su propio aprendizaje y siguen su propio ritmo. Les damos muy poquita teoría y ellos enseguida hacen proyectos, sobre todo juegos. Es lo que más les gusta hacer, ¿no? Se agrupan por intereses y no se agrupan por edades. Y cada uno asume un rol, cada uno asume una parte de ese proyecto y esa responsabilidad les motiva, ¿no? Y enseguida empiezan a programar, ¿no? Empiezan, unos programan, otros diseñan el aspecto de las pantallas. Pero bueno, todos tienen al final el mismo objetivo, ¿no? La programación tiene mucho de equivocación, de ensayo y error, pero eso a uno le ayuda a tolerar la frustración con la que se encuentra cuando falla, ¿no? Pero a base de tolerar la frustración y a base de nuestro empuje y de pequeñas guías, pues ellos van aprendiendo y se van dando cuenta que a través del esfuerzo alcanzan unos objetivos y eso genera sobre todo autoestima, que creo que es algo que en este país hace mucha falta. Y bueno, hacerme cuantas preguntas queráis y yo estaré encantadísimo de vamos a anotar las preguntas para... Sí. Vamos a anotar, gracias, las preguntas para Raúl. También añado un dato que me falta dar, que es la expansión global de Coderdojo. 550 clubes por el mundo, 80 en Irlanda, que es donde empezó. Hay 400 en Europa, 10 en Silicon Valley, 20 en África, 50 en Asia. Apuntar las preguntas para Raúl y vamos a André. André es una leyenda en su país y es extraordinario tenerlo aquí. André es un emprendedor serial que ha creado 14 empresas en Francia bajo su propia, digamos, conglomerado, que se llama Vitamin T. Y si hubiese hecho esto con ánimo de lucro, probablemente sería ahora
la persona más rica de Francia o una de las personas más ricas de Francia. Pero no es el caso. No son, son empresas, todas ellas, que compiten en el mercado competitivo, son empresas con ánimo de lucro, son empresas que pretenden ser sostenibles y rentables y son empresas que pretenden estar en la franja más alta de la innovación y de las industrias que más molan. Tecnología, ecología, sostenibilidad y inversiones en I+D que crean patentes. Pero las características especiales de estas 14 empresas que él ha creado son que son empresas de reinserción laboral. Porque de 50 al 80% de los empleados de estas 14 empresas son personas en una situación de desempleo muy grave o por desempleo de larga duración o porque son personas mayores o porque son jóvenes que no tienen ningún tipo de formación. Vitamin T coge esas personas, las contrata en estas empresas, las pone a trabajar y además les enseña a trabajar y las mantiene ahí durante 2 años y cuando están preparados les lanza al mercado laboral. Las empresas, algunas de las empresas de este grupo están creadas en colaboración con empresas privadas que tienen la minoría de estas empresas, es decir, que la mayoría de todas estas empresas está controlada a nivel social y se asegura que todos los beneficios están reinvertidos. Quiero dar algún dato de esta experiencia extraordinaria. 37 años operando, 35.000 personas reinsertadas en el entorno laboral y una facturación anual de 50 millones de euros al año. André ha dedicado toda su vida entera, desde que era un adolescente, a trabajar para los jóvenes, para el desempleo y contra la pobreza. Tenía una especie de naranja de cartón montada por las calles en los centros comerciales y él era pequeño e iba distribuyendo zumo de naranja y currículum de jóvenes para llamar la atención. Y de ahí también Vitamin T, que es Vitamin Trabaje. André, gracias por venir al Senado de España. André va a hablar en francés. Creo que hay un cambio de cabina que alguien tiene que hacer. ¿Estáis preparados? Sí. André, ¿qué has aprendido y qué quieres decirle a las fuerzas civiles de España? Bonjour. Buenos días. Creo que la próxima empresa de Vitamina T la voy a crear con Antonella, porque todos los dos tenemos tanta energía que podríamos hacer mover el mundo. Hace 25 años era trabajador social, educador, trabajaba con jóvenes en el norte de Francia y con distintos colegas el desempleo empezó a arrasar dentro de la población jóvenes, igual que lo que está pasando en este bello país de España, y pensamos que nuestra acción de acompañamiento con estos jóvenes se limitaba por la crisis. Eran las primeras víctimas y los primeros también responsables por su falta de cualificaciones y ganas. Así que decidimos crear empresas de un tercer tipo que no sabíamos entonces que iban a funcionar tan bien para el bien general y el interés general. Me encontré con distintos empresarios de la región Nord-Pas-de-Calais, grandes empresas, en el grupo Auchan, por ejemplo, que todo el mundo conoce, o la panadería Paul. Y estas grandes empresas, al entrevistarse con un educador que pensaba que no sabía gestionar una empresa y que no sabíamos utilizar las cifras, pues se vieron que se equivocaron porque no era el caso. Y además, sí que luego confiaron con nosotros y nos dieron capital, aunque somos una asociación y sabemos que a nivel siempre de la propiedad colectiva esto es difícil, pero siempre que nos hicieron las primeras inversiones para desarrollar nuevas empresas en el sector de las actividades que Antonella ha recordado, para permitir que estos jóvenes y ya hoy personas mayores, hombres y mujeres que están en situaciones de estar fuera de juego económico-social, a estos jóvenes que no saben lo que es tomarse un café por la mañana o tener un
despertarse por la mañana porque incluso sus padres ya estaban en paro. Y hay que tratar al mismo tiempo su problemática de trabajo y de empleo y su formación y al mismo tiempo sus dificultades personales. Y decidimos cambiar de escala y 25 años después, gracias a fracasos, gracias a tener que hacer pruebas, a fuerza de energía y a base de encontrar nuevos mercados, sobre todo en esta nueva economía mágica que es la economía circular, empezamos a trabajar de desechos, vehículos antiguos, muebles, móviles, que ya veréis que para eso hemos creado empleos, porque vuestros portátiles tienen que funcionar y tienen productos que hay que reciclar. Y a fuerza de todo esto, vamos a poder construir la primera generación de trenes de alta velocidad francesa y vamos a construirlos con estos jóvenes. Y esta empresa es la más importante empresa social francesa en la inclusión social. Y estamos muy orgullosos, pero somos muy humildes porque sabemos que hay mucho más que hacer para demostrar que es posible combinar eficacia económica, inclusión de las personas y los jóvenes. Muchas gracias. Y último de esta primera sección, la colmena que dice sí, este es un caso de autoempleo. Como veis, tenemos modelos diferentes, lo hemos hecho aposta a mezclar dos de inserción, uno de enseñanza de nuevos skills, y esto es autoempleo, individuos que se convierten en empleadores de sí mismos. La colmena que dice sí, este es un modelo que nace en Francia, y lo representa aquí el replicante para España, Marc Raulin. Se llama Roland, pero se ha enamorado del país hasta el punto de que me impide decir su nombre a la francesa y hay que decirlo a la española. Marc Raulin. La colmena que dice sí es un fenómeno enorme en Francia, que nace de la mano del fellow de Ashoka, Guillaume Cheron, un designer, que eso es un clásico de los fellows, es decir, gente que nace con su propia profesión, que no tiene nada que ver con lo que termina haciendo, pero que entra en contacto con una necesidad, un sufrimiento, y se pone a trabajar para eso, desde un punto de vista totalmente emprendedor, creativo, buscando soluciones. Guillaume llevaba mucho tiempo analizando cómo funcionaba el sistema de producción y distribución alimentaria, hasta que vio la importancia de crear este modelo. Este modelo es un mercado que reúne, por un lado, pequeños emprendedores de la zona, perdón, pequeños agricultores de la zona con individuos que deciden poner en contacto ese producto creado por esos agricultores con una comunidad de consumidores y crean estas colmenas que son mercados esencialmente virtuales, es decir, las compras se hacen online, pero después hay un encuentro físico entre esos agricultores y los compradores que es fundamental, porque por fin el comprador ve a la cara el agricultor que ha creado ese tomate y le puede preguntar dónde se ha hecho ese tomate, cómo se ha hecho este tomate y qué vidas humanas han sido, digamos, ocupadas en crear ese tomate. Los agricultores practican una agricultura sostenible, ofrecen alimentos que son siempre de calidad. El consumidor elige lo que pedir, puede pedir lo que quiera, no hace falta pedir cestas predeterminadas, también se puede pedir un pan y ir a recoger ese pan. Y luego hay una colmena mamá que está controlando que las prácticas higiénicas sean certificadas. Todas las colmenas del mundo están conectadas en red, aprenden las unas de las otras. Y con este modelo el agricultor recibe el 80% de los ingresos, el emprendedor un 10% y el resto se usa para mantener el sistema. De este modo el pequeño agricultor recibe mucho más que los sistemas tradicionales. Y además puede hablar con su consumidor, la persona que consumirá su fruta y su verdura y por tanto podrá visibilizar su trabajo. ¿Sabéis que en Francia y en Bélgica hay 700 colmenas con 400.000 miembros y crece? En España la primera colmena se ha creado por Victoria Zuritacas, una autoemprendedora, con la ayuda de Marc en septiembre de 2014 y se reúne cada martes de 6 a 8 de la tarde en el Impact Hub de la calle Alameda del barrio de Las Letras, que por cierto ha venido. Julia.
Hoy hay 17 colmenas en España, básicamente en Madrid y Barcelona, pero hay otras en construcción en Córdoba, Málaga, Cádiz, Granada, Valencia y Vigo. Marc no tenía nada que ver con la agricultura, para nada. Trabajaba en la finanza, en Francia. Y ahí estaba, pero se interesaba por esas nuevas maneras de producir, de consumir y de relacionar el productor con el consumidor. Y hace 4 años coge, viene a España donde no conoce absolutamente a nadie y decide replicar este modelo. Un año después ya tenía una web funcionando, algunos mercados en marcha. Tenéis que saber que quien empieza una colmena no tiene por qué ser un experto en estas cuestiones ni conocer a priori una red de agricultores. Ellos os dan una mano. No tener que tener una competencia específica en el sector. Tiene que ser alguien con una pasión por revolucionar la manera de cultivar y de comer. Marc, ¿qué te gustaría que sucediese con este proyecto en España? Marc Raulín. Muchas gracias, Antonella, y muchas gracias por darme la oportunidad de hablarlos de la colmena y de buenos alimentos. A mí lo que me gustaría que sucede en España es que superamos a los gabachos, perdón por decirlo así, pero que haya muchísimas colmenas en todo el país, que en todas las comunidades de España haya esta oportunidad para productores de vender de forma directa y de recibir un sueldo justo por su trabajo, que los consumidores tengan acceso a alimentos de calidad y ricos y saludables. Y también que permita a emprendedores en toda España de crear su colmena y de recibir un pequeño sueldo complementario para su trabajo. Me gustaría eso porque eso permitiría activar la economía local, crear empleos y también potenciar y apoyar la agricultura ecológica. La agricultura ecológica es un sector donde se puede crear muchos empleos también. Y insisto también en el hecho que las Naciones Unidas han hecho un reporte desde muchos años que dicen que la forma de dar de comer al mundo no es la agricultura convencional, sino la agricultura de pequeños y medianos agricultores a nivel local. Y eso, deseo que estos proyectos, pequeños proyectos a nivel local, crezcan para convertirse en movimiento global y que tenga un impacto de verdad en España, como ya está pasando en otros países. Gracias. Entonces, vamos a empezar la ronda de preguntas para estos 4 emprendedores, cualquiera de los 4, sin orden especial. Entonces, creo que funciona así, se pide la palabra encendiendo el micro, se encenderá una luz verde que nosotros vamos viendo. Yo voy indicando estas palabras y desde arriba os ven y os dan, digamos, os dan el micro para que podáis hablar y luego ya se apagará y espero haberlo captado bien. Y empezamos. ¿Quién quiere ser el primero que hace la primera pregunta a cualquiera de estos 4 emprendedores? Excuse me. Sí, pero yo te las voy a hacer después. No te preocupes. Nada quedará sin decirse. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Nombre, apellido, si vienes como ciudadana. Nombre, apellido, si vienes en representación de alguna organización, también la organización. Decides tú cómo te quieres presentar. Todo el mundo decide cómo se quiere presentar. Hemos invitado, no todo el mundo aquí está representando una organización. Hay ciudadanos representándose a sí mismo. Por favor. Gracias. Sonia Castañeda, ciudadana de Madrid. Actualmente trabajo como directora de la Fundación Biodiversidad y tengo un par de preguntas para Marc. ¿Estamos oyendo todos? ¿Se oye? ¿Bien? Sí. Va. Tengo 2 dudas. La primera son 2 dudas. Uno, si toda la agricultura es ecológica y si es ecológica, si está certificada o se basa también en una relación de confianza productor y consumidor. Y la segunda es, ¿qué contextos, si estás familiarizado con el contexto que vivís en Francia, qué diferencias ves con el contexto español y qué obstáculos Made in Spain, si es que hay algunos característicos Made in Spain, estás encontrando para poner en marcha la iniciativa? Recomiendo breves las respuestas para oír más preguntas y oír más voces. Todos los productos no tienen sello ecológico. Cuando tienen un sello ecológico, se pone en la web al momento de comprar, ves que tiene sello ecológico. Por lo tanto, basa el modelo mucho en la confianza, porque hay muchos productores que
producen de forma ecológica sin tener el sello y ellos también quieren vender. A nivel de cosas que bloquea un poco cómo implementar el modelo, yo veo dos cosas que te puedo decir. Una es, creo que es muy importante difundir la importancia de comer sano y comer alimentos de calidad lo más que se pueda. Y cada vez más lo hagamos, más la gente va a empezar a cambiar su forma de consumir. Entonces, eso creo que hace falta un poco más en España. Y luego, bueno, al nivel de nosotros ayudamos a autoempleados, a emprendedores a montar su negocio y claramente a nivel de autoemprendedor, de autónomos, perdón, se le hace un poco complicado para que sea rentable para ellos pagar lo que tienen que pagar de seguridad social y luego ganar dinero. Eso se podría mejorar un poco. Más preguntas, si levantáis la mano y hacéis un favor, 1, 2, 3 y 4, 5, 6 y 7, empezamos por aquí. Me llamo Antonio, tengo 22 años, estoy en un proyecto social que es que tiene que ver con el teatro, pero mi pregunta va a ser para Raúl. ¿En qué lenguaje de programación enseñas a hacerlo? Pues no hay ningún... No hay ningún requerimiento. CoderDojo es una iniciativa muy abierta, precisamente para que todo tenga cabida. No, normalmente se utilizan lenguajes de programación. Desde luego siempre son de uso público. En CoderDojo no se utiliza nada que requiera un pago. Y por supuesto, por cierto, aprovecho para decir que en CoderDojo uno va libremente y sin pagar un duro o un euro. Y se utiliza, pues de entrada, se utilizan los que están hechos especialmente, sobre todo, para enseñar, que es Scratch, que es Unity, que llama mucho la atención a los niños. Se utiliza App Inventor, que es para hacer aplicaciones móviles en Android. Y se utiliza, sí, lo hacen niños de 7 años, 8 años, hacen aplicaciones para móviles. Y se utiliza Processing, que es una especie de Java. Esto igual a la mayoría, igual le suena a chino, pero seguro que a ti no. Bueno, se utilizan muchos lenguajes de programación, muchos. Todos aquellos que los mentores puedan enseñar, que los mentores puedan mostrar, porque se trata mucho en CoderDojo de que los niños aprendan por sí mismos a base de autoaprendizaje, ¿no? Los mentores se trata más bien de hacer la pregunta adecuada para que ellos vean la luz, ¿sabes? Es más ese modelo. Aquí había... Una y dos, primero aquí en tercera fila y luego detrás es Caballero, por favor. Francisco Ortihuela de Samsung, la pregunta es para Raúl. Primera pregunta, ¿cómo consigues los voluntarios, los mentores? Y segunda pregunta es, ¿cómo consigues animar a que las chicas participen también? Pues a mí me consiguieron como voluntarios mis compañeros... sencillamente negándome la entrada si no participaba, porque la lista de espera es tan grande que cuando uno quiere que su hijo aprenda programación o al menos enseñarle ese camino por si quiere seguirlo, pues bueno, es que necesitas formar parte, ¿no? Así que yo entré directamente de una manera egoísta. Los mentores, hombre, yo creo que hay muchas maneras de conseguir mentores, pero puede ser un buen mentor aquel docente que vaya a tener que enseñar en el instituto o en primaria programación de aquí a mucho, con un poco de suerte, ¿no? Igual que ocurre en otros países. Para esa gente, pues puede ser un experimento interesante, ¿no? Yo creo. Y se buscan, bueno, hay profesores de universidad que quieren hacer cosas alternativas, hay más de uno, hay blogueros, hay gente, hay profesionales, y hay gente de todo tipo, ¿no? No es... Es difícil el encontrar que la gente vaya semana tras semana, ¿no? Eso es un poco más difícil. Pero bueno, intentamos hacer una cartera de gente y cuando no va uno, va otro. Por favor. Ahora sí. Director general de EBBF, Ethical Business Building the Future. No te oímos. ¿No se oye más fuerte? Ahora sí. Director general de EBBF, Ethical Business Building the Future, cofundador del Impact Hub Madrid. Mi pregunta era para el señor André Dupont. Creo todos creemos en el talento que tienen las personas, el limitado talento que tienen las personas. Es tan frustrante ver tantas personas que no tienen la posibilidad de utilizar ese talento. Entonces me interesa mucho saber en Vitamin T
¿cuáles son los primeros steps de identificar el talento de personas que la sociedad rechaza o no considera interesantes? ¿Cómo empezáis a individuar y a evaluar ese talento? Con la pedagogía de la puesta en el trabajo. Es hecho por la pedagogía del trabajo. Que estas personas no hayan tenido cosas importantes en la vida, que su escolarización no haya sido buena, hacen que todos los medios tradicionales del sistema educativo o del acompañamiento con educadores no son suficientes para ayudarles. Necesitan, ante nada, respuestas innovadoras, poniéndoles en empresas en las que van a ejercitar capacidades que no sabían que tenían. Y al mismo tiempo, y para mí es la poción mágica, y se me está bajando el sillón, creo que voy a ir a la cámara baja. Vale, estamos en la cámara baja, sí, vale, bien, esto ha sido Antonella, no quiero atacarte, pero bueno, sí, he pasado el Parlamento al Senado y ya está, esto es lo que hay, pero bueno, y como soy un chaval alto, no puedo responder a la altura de su pregunta, pero bueno. La receta mágica, la poción mágica, como decimos entre los galos Asterix y Obelix, que al mismo tiempo estos jóvenes que tiene esta mochila tan cargada de dificultades va a estar en un grupo de trabajo, en una empresa de verdad, con sus normas, sus códigos laborales de trabajo, y va a percibir no solo una ayuda social, sino una remuneración que sale de su sudor, de su trabajo, aunque al principio no sepa hacer muchas cosas, y al mismo tiempo, en esta misma empresa, entre este grupo de gente, le voy a proponer un trabajador social que le ayude a arreglar sus problemas íntimos personales. Las empresas sociales como la mía, hay muchas en Francia, hay mucho en el norte de Europa, que además son una respuesta moderna, objetiva, para los problemas del desempleo de masa o masivo, porque cuanto más es de masa o de masas es el desempleo, más excluye y por lo tanto será un desempleo de exclusión. Por lo tanto, las respuestas tienen que ser aún más individualizadas. Y lo digo como actor, no como comentarista, porque comentaristas en Francia hay muchísimos. Actores faltan muchos más. En Francia necesitamos menos habladores y más empresarios sociales. Y lo digo con todo el respeto, pero con toda la seguridad, porque la respuesta tiene que salir. No solo. Ahora, ¿me permiten? Estoy siendo un senador, ¿no? Señora vicepresidenta, es que estoy un poco confundido. Voy a calmarme, voy a bajarme un poquito más el sofá. A ver, entonces, ya no vais a dejar de verme, pero no. Lo dejo aquí porque si no, Antonella va a apretar en el botón y voy a caer hacia abajo, seguro. Más preguntas que había por aquí, sigo por aquí. Una, dos y tres. Tú primero, gracias. ¿Se lo das aquí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Rodríguez, soy miembro de WeShare. Y mi pregunta es para Marc. Quería preguntarte con qué tipo de apoyo has contado para llegar hasta donde habéis llegado, sobre todo en España, y sobre todo, y más importante, qué crees necesario para poder seguir desarrollando esta actividad, ¿no? Gracias. Bueno, el apoyo de Antonella, de Ashoka, y también el apoyo del grupo WeShare nos apoya bastante, que vosotros apoyáis la economía colaborativa y nosotros entramos dentro de este scope y tenemos mucha ayuda de vosotros. Por otro lado, ahora lo que nos gustaría cambiar es un poco lo que decía antes. Y voy a decir esta frase que he escuchado, que la fiscalidad adaptada, que sería bien tener una fiscalidad adaptada a la realidad para poder contribuir al bien común. O sea, una fiscalidad que permite emprender. Y por otro lado, yo veo algo que sería interesante, es el estatuto de empresa social y solidaria. Creo que aquí todavía se está hablando, pero
mostrar que hay empresas que enfocan no solamente en ser rentable, pero sino también en aportar soluciones ambientales y sociales. Y eso, si se podía crear un estatuto que lo representa, sería muy bien. Por favor. Hola, soy Patricio Guzmán de SocialLab. Soy chileno, por eso tengo este acento tan bonito. Preguntas para Raúl. Que primero estoy 100% de acuerdo contigo que la tecnología hoy día es un mecanismo ya actual y para el futuro. O sea, hoy día toda la mayoría de los trabajos están relacionados con la informática, con la tecnología, etcétera, la tecnología digital. Y mi pregunta es, ¿tú alguna vez has pensado en generar estos dojos, pero para personas que quedaron fuera de la tecnología? O sea, estamos hablando de gente que ha quedado sin trabajo de 50 años arriba o más, o el joven que estudió una carrera que no tiene nada que ver con tecnología y hoy día no puede encontrar trabajo por ningún lado. ¿Has pensado actuar por ahí? Hasta donde yo sé, hay plataformas para eso. Y hay empresas tecnológicas muy importantes que hacen precisamente eso. Dan cursos de 50 horas, creo, para favorecer la inserción laboral. Porque, de hecho, fíjate, lo que sucede es que la gente del entorno informático que tiene una carrera se queja del intrusismo. Pero es que no hay otro remedio, es que no hay gente que se dedique a desarrollar tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tendrán que inventar maneras de hacerlo desde ya. Pero Coder Dojo se centra en niños, es muy concreto, en eso es muy claro, ¿no? Es clubs de programación gratuitos para niños soportados por mentores voluntarios. Y ese es el escenario, esa es la idea, ¿no? Hay desde luego otras ideas, pero son un poco diferentes. Por favor. Seguimos por aquí, esto, luego 2, 3, 4 y 5. Buenas tardes, también soy chileno. Mi pregunta es para el señor Dupont, mi nombre es Mauricio Martínez. De los más de 5 millones de parados de España, 3,3 millones de personas llevan más de un año en esa situación, son parados de larga duración. Las medidas terminales propuestas por el gobierno español para aumentar la protección social para estos parados de larga duración excluyen con su requisito a la mayor parte de las personas de más de 45 años sin cargas familiares y se entienden cargas familiares a hijos de 16 años abajo. O sea, cargas familiares, una familia que tiene hijos de más de 16 años en la universidad no representan, no tienen ese significado de carga familiar. He visitado su página y me ha sorprendido, le felicito, la admiro. He visitado su página y he visto que prioriza el desarrollo de la formación de los parados de larga duración de las personas de más de 45 años y sin formación. ¿Cómo se recicla a una persona de más de 45 años? Bien, mi amigo franco-español es, vaya, la colmena que dice sí. Lo que él no sabe es que cuando hablo con él, mis equipos están realizando una operación de compra de la colmena que dice sí por el interés general, por supuesto, naturalmente. El caballero nos ha planteado algo que realmente es conmovedor, porque yo he hablado mucho de los jóvenes y hace ya unos 10 años que muchos senior, personas de más de 45 años, empiezan a demostrar que hay víctimas de despidos masivos, sobre todo en el norte de Francia, se encuentran en esa población y son cosas que vosotros conocéis también, mis compañeros españoles, son personas que no se esperaban encontrarse en el paro y esas son las personas que han empezado a llegar a Vitamin T y nosotros estábamos listos para recibirles.
Y contrariamente a las apariencias, estas son las personas que se han estropeado antes, porque no se esperaban estar en el paro. Y odio la caridad, odio la piedad. Yo creo, como usted, en la capacidad del hombre y de la mujer ante las situaciones difíciles. Sé que pueden confiar en sí mismos y no me gusta jugar con esas palabras, pero algunas de esas personas han sido despedidas de Thompson, de Brandt, en el norte, y han pedido su carta de despido porque y han tenido que pedir esa carta y la han escondido durante un mes porque no se atrevían a decir que les habían despedido. Se llaman David, Loagin, Sabine. Es algo que realmente hace llorar. Estas personas, estos hombres, estas mujeres no estaban preparados para estar en el paro, y esas son las personas que se estropean, por así decirlo, socialmente antes, porque sus calificaciones están más adaptadas a las necesidades, pero su sentimiento de inutilidad, su sentimiento de impotencia es muchísimo más importante. Y observamos que los daños sociales en ellos son mucho más graves. Para esas personas hemos retomado las industrias, unas industrias muy concretas, como por ejemplo una fábrica que compramos por un euro simbólico, donde realizamos la plataforma francesa más importante, y seguramente cuando quieran, habrán oído hablar de ello, pero si quieren pueden ustedes venir a verlo, porque no está muy lejos, está en Lille, hace un poquito menos de calor que en España. Y esas personas, estos seniors, que eran 130 personas, han sido recontratadas y les hemos formado con las nuevas tecnologías, las tecnologías de gestión de desechos. Al principio nos decían, teníamos un jefe que se parece un poquito a Salvador Dalí, está un poquito loco nuestro jefe, porque estábamos creando lavadoras, estábamos creando frigoríficos, y ahora nos dice que la nueva economía es deshacer esos frigoríficos y esas lavadoras y sacar las materias primas secundarias de esos aparatos. Y les hemos formado para que lo hagan. Así que estos seniors, estas personas senior, lo pueden hacer. Y es lo que quiero decir. Es posible. Hay que seguir intentándolo y hay que encontrar gente como nosotros que siguen queriendo hacerlo, y estos senior pueden ahora formar a jóvenes, que algunos salen de la cárcel, por ejemplo hay unos 20 que salen de la cárcel de Lille y que ahora están en la industria recibiendo esta formación. Y no digo que esto sea posible en todas partes, pero en la nueva economía, sobre todo en la economía circular, hay algunas necesidades de mano de obra importantes, y si todos nos movemos y empezamos a crear cortocircuitos, podremos volver a meter a estas personas inmediatamente en la actividad y no encerrándoles en una especie de esclavitud de tutela social. Si encontramos empresas que están, por un lado, tratando de conseguir ingresos y, por otro lado, creando sociedad y mejorando la sociedad, será posible. Estaremos en torno a 3.000 dentro de 2 años. Hace 10 años teníamos unos millones de euros y este año hemos hecho 50 millones de euros de facturación. Hace 10 años teníamos 70% de subsidios y este año solamente tenemos 13% de subsidios sociales. Sé que soy una persona muy activa como Antonella, pero no hago magia, no es que yo ande sobre el agua. Simplemente hemos encontrado los medios para construir juntos. Esto es como Ashoka. Hemos encontrado la forma de co-construir, de hacer esos cambios necesarios para cambiar la escala, con una obsesión. Esto tenemos que hacerlo muy rápido, tiene que ir muy rápido entre la estrategia y los resultados, porque a mí lo único que me interesan son los resultados. Seguíamos por ahí. Y después al fondo, David, y aquí también. Hola, soy Daniel Baltueña, vengo gracias al Punto Jóvenes Emprendedores Sociales de Impact Hub Madrid. Mi pregunta es para Lucas Harlan, de Job Act, y mi pregunta está relacionada con si los jóvenes que pasan por el desarrollo de una producción teatral no solo consiguen empleo por parte de empresas que les contratan en un futuro, sino si ellos mismos consiguen desarrollar, tal vez colaborando entre ellos, fruto de las amistades que desarrollan, proyectos entre ellos y formas de autoempleo que hacen que desarrollen proyectos ellos mismos. Bueno, gracias por esta pregunta. Estaba esperando, de hecho, a poder hablar de ello, de mi proyecto.
Porque en Alemania tenemos una situación distinta. La mayoría de la gente que trabaja con nosotros son empleados de larga duración y desarrollamos capacidades para que puedan volver a la vida laboral. Sí, y la mayoría de ellos les contratan empresas externas. Pero también les permitimos tener este poder emprendedor. Hay algunos que sí que piensan desarrollar algo por sí mismos para ser empresarios ellos mismos. Tenemos, se da más entre los más mayores que tienen 40, 50 años. Y lo que es interesante es que el mercado laboral en Alemania para este tipo de población está muy, muy complicado. Y también quiero decir que cuando pensamos en traer este programa al sur de Europa, no solo pensamos en el desarrollo de un programa para que la gente pueda conseguir un trabajo o intentar, ¿cómo decirlo?, tener trabajos en otras empresas, pero sino que también pueden empezar ellos mismos algo. Y lo que hacemos con ellos es que les subimos la autoestima, aprenden a cómo ser innovadores, cómo ser creativos y al mismo tiempo trabajar en red dentro de las zonas de donde vienen. Con lo cual se centra muy en lo local para desarrollar cuáles son las necesidades locales. Según las necesidades locales les ayudamos. Y sobre todo vemos qué es lo que podemos hacer juntos con las autoridades locales, con las empresas y demás, porque creo que lo que hay que desarrollar es este lado empresarial. Y sí, es un enfoque fantástico para poderlo hacer, además de hacer un coaching empresarial de desarrollo de aptitudes y capacidades para que la gente sea más fuerte, para que puedan entrar en este movimiento y crean en sí mismos, porque lo que necesita básicamente un empresario es creer en sí mismo. Y esto es lo que hay que desarrollar desde el primer momento, porque si no, no tienes perspectiva, no tienes nada, no tienes oportunidades, no hay, sin autoestima no puedes incluso hacer nada, porque es gente muy poco cualificada y por eso lo primero que hacemos es subirles la autoestima. Y sí, estos proyectos pueden hacer esto, sí. Al fondo, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Raquel Pedroso, vengo de Galicia. Estamos desarrollando un proyecto de innovación social basada en el proyecto del señor Peridis, Las Lanzaderas de Empleo, Escolabora 2015. Y mi pregunta es para Lucas también. ¿Qué te gustaría haber sabido en los inicios de este proyecto? Algo que hayas aprendido, por un lado, y por otro lado, ¿qué perfiles competenciales necesitáis para llevar a cabo este proyecto? Gracias, de Galicia. Bueno, si he entendido bien, es que ¿quiénes pueden ser los socios para establecer el proyecto? ¿Y qué te habría gustado saber desde el principio? Bueno, creo que lo que podemos hacer es que podemos compartir nuestra experiencia y nuestro saber hacer. Básicamente ese es el enfoque artístico, el saber hacer. Y en Alemania, cuando empezamos el programa, no había ninguna estructura, ninguna financiación que existiera, de hecho, en todo el paisaje alemán para este tipo de programas educativos. Con lo cual hemos desarrollado una experiencia creando todo esto con socios locales. Lo que sería interesante quiénes son los expertos en las zonas locales, porque nosotros no somos los expertos para encontrar la estructura local, cómo podemos trabajar juntos con las autoridades locales, qué tipo de programas existen ya para la cualificación de desempleados a largo plazo y cuál es el tipo de éxito que tienes. El sistema tiene que ser interesante para nosotros para saber cómo está el sistema, cómo funciona o por qué no funciona, y nos gustaría combinar nuestras ideas, nuestras experiencias con las circunstancias que se dan en España, que son totalmente distintas de las que tenemos en Alemania. Lo que no queremos hacer es traer el producto en sí a España y replicarlo. Pensamos que tenemos que crear algo nuevo en España, pero con el enfoque básico del trabajo teatral.
Espero que haya podido responder. Y también lo que interesante es que ¿qué estructura de financiación hay? ¿Qué programas hay que sean comparables a este? ¿Cuál es el panorama del teatro en España? En Alemania no trabajamos con teatros, por ejemplo. Hemos estado en Milán hace 2 semanas y hemos visto que va a ser algo totalmente distinto en Italia. Vamos a trabajar más con las empresas teatrales que lo que hacemos en Alemania, ¿no? Porque las maneras de entrar son distintas de las que tenemos en Alemania. Y el enfoque va a ser el mismo, eso sí. Así que tenemos que averiguar cuál va a ser la colaboración adecuada, el socio adecuado, porque nuestro programa se basa en las asociaciones. ¿Hemos contestado a todo? Gracias. Anotado, anotado. Y al fondo, en la última fila, una pregunta. Hola, mi nombre es Inés. Bueno, yo soy ingeniera y a la vez también actriz, entonces estoy como muy vinculada al proyecto de Coder Dojo por un lado y a la iniciativa de que comentan los de Jobact. Cerca del micro. Los de Jobact. Entonces mi pregunta es para Lucas ahora, también en relación a, como se ha planteado al inicio de la sesión, cuáles son las causas del desempleo, ¿no? Que son fundamentalmente estructurales, se ha dicho. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar, Lucas, ¿en qué medida tenéis influencias de corrientes teatrales que trabajan en el teatro social, como son el Teatro del Oprimido, ¿no? Que originario en Brasil en los años 70, o experiencias como el Teatro de la Escucha en España, que actualmente realiza iniciativas con jóvenes y con adultos también, de teatro no solamente en salas de teatro, sino también en la calle, en el metro, en los barrios, en las casas también? Bueno, lo que queremos hacer es establecer redes con este tipo de gente que trabaja en estos campos y tener la experiencia en este campo. Lo que nos hace distintos de estos otros problemas es que nosotros establecemos el enlace con el desempleo y con el empleo. Los otros lo hacen, pero en nuestro programa el enlace está muy en la primera plana, digamos. No preguntemos qué tipo de papel quieres jugar o tener en la obra, sino que ¿qué quieres hacer con tu vida? Esa es la primera pregunta que hacemos, ¿no? Esta combinación de nuestro método estaría muy bien relacionarlas con gente que ya tiene experiencia en otros proyectos teatrales, en la industria teatral también, y todos estos tipos de trabajo teatral que sí que tienen un impacto social. Estaría muy bien, y eso es lo que Antonella decía antes, que queremos establecer una red para hacer las dos cosas: desarrollar programas específicos con socios para iniciar un piloto, y al mismo tiempo queremos crear una red con gente que tiene experiencia para poder compartir estas experiencias. Así que si conoces a alguno de ellos, sí que a lo mejor sí que nos sería interesante oírlo. En el vino lo podéis hablar. Teníamos más por aquí. Sigo y vuelvo a Sergio. Por aquí, en primera fila. ¿Se me oye? Sí. Mi pregunta es para André. Muchas gracias por la presentación. Es impresionante los resultados que habéis tenido. Decías que... tu nombre, por favor. Ay, perdona. Yo soy Lara de BBRG Social Impact Fund. Es un fondo de inversión de impacto aquí en España. Me pregunto, Vitamin T, decías que es una asociación. A veces tenéis colaboraciones con empresas privadas. Me preguntaba si seguís siendo una asociación, si las 14 empresas del grupo son siempre empresas de inserción, es decir, entiendo que los empleados están 2 años y luego les tenéis que dejar ir, y si estáis pensando abrir Vitamin T en España, o crees que el modelo es replicable en España o que el mercado es muy diferente aquí. ¿Did you get the translation? La gouvernance, j'ai compris, mon ami. Oui, le type de gouvernance, d'accord, le type, ouais. Et ensuite, si c'était réplicable en Espagne, ou si le marché était très différent, ou si vous pensiez arriver en Espagne plus tard. Merci. C
L'organización jurídica y financiera de Vitamin T tiene dos patas, por así decirlo. Tenemos por un lado la economía y por otro lado la economía social. Tenemos en cabeza del grupo una asociación que no tiene ánimo de lucro, que está compuesta esencialmente por jefes de empresa, por administradores que definen la estrategia. Por ejemplo, yo soy el presidente ejecutivo del conjunto de las empresas. Y esta asociación es bastante... Es un caso único en Francia, y lo que hace es controlar al grupo, que son 14 empresas, que cada una de ellas tienen forma de sociedad. Todas pagan sus impuestos, muchos, porque estamos en Francia, y que siguen todas las normas fiscales y sociales que tendrá que seguir cualquier otra sociedad. Por lo tanto, esto lo hacemos para los clientes, para los proveedores, para la cadena de valor. Contamos con una empresa idéntica a las del sector mercantil, pero los beneficios de la empresa, y hacemos bastantes, y la verdad es que estoy encantado porque una empresa que es rentable es una empresa que prospera y que hace también que prospere su entorno. La economía no es la economía de lo social, sino que es su vía de redención del mañana, teniendo en cuenta que los poderes públicos ya no tienen las finanzas necesarias para hacerlo, sobre todo con las deudas que tenemos en Francia. Por lo tanto, los beneficios al final del año se reinvierten íntegramente en la asociación, y esto permite que desarrollemos otras empresas, y esto es lo que me permite acelerar el desarrollo de mi grupo. Hemos firmado, en segundo lugar, con los accionistas, sin ser muy técnicos, hemos firmado con los accionistas porque tenemos algunas empresas privadas presentes en nuestros capitales, tenemos unos pactos sociales, pactos con los accionistas, que permiten que los dividendos no se paguen los primeros años, es decir, que no hay salida de los ingresos, no hay devengo de dividendos, porque el proyecto es ser, por un lado, sostenible económicamente y socialmente rentable. Sin embargo, cuando estas empresas privadas, estoy pensando por ejemplo en Adecco, Adecco está presente en todo el mundo y es conocida aquí en España, un día querrá salir. Podrá recuperar sus acciones al precio de dichas acciones, es decir, con su valor. Y si las acciones han aumentado su valor, no hay un fondo propio, no hay goodwill, y entonces las empresas tendrán que pagar ese valor. Es un modelo, por así decirlo, híbrido, que nos permite combinar un modelo económico y un objeto social. Es totalmente posible a gran escala. En cuanto a España, nadie es profeta en su país. Tengo tanto que hacer en Francia y en el norte de Francia que Ashoka, que Ashoka también ha visto lo que hacemos, pero yo me centro en lo esencial de mi actividad. Pero hacemos transferencia de competencias, es decir, que nosotros podemos hacer que vengan nuestros socios, por ejemplo Ashoka, podemos darles un poco nuestra experiencia, contarles cuál es nuestro saber hacer, cuáles son los modelos económicos y sociales que permiten crear localmente, y estoy pensando sobre todo en la economía social circular, porque estoy pensando en otras empresas que también tienen base en Madrid, para que piensen en cómo poder hacerlo. Pero en realidad no me gustan las filiales, las subsidiarias. Creo que la gran aventura humana es la de la transmisión. De acuerdo, pero terminamos en esa zona y hacemos 1, 2 y 3. Adelante aquí en... Hola, buenas. Yo soy Pablo Gonzalo, de Fundación Telefónica. Preguntas para Raúl. Quería preguntarte un poco cómo es la evolución de los chavales en el dojo, cómo llegan, si llegan sabiendo algo, no sabiendo nada, cuánto tiempo más o menos están y qué evolución veis en ellos, y aparte de aprender programación, salen con otros cambios o, en fin, un poco cuál es su viaje. Y luego, por otro lado, cuál es vuestro modelo de crecimiento, de expansión, para que cada vez haya más clubes en España. Pues... gracias por la pregunta. Bueno, cuando los niños llegan a Coderdojo, lo primero que hay que hacer es desprogramarles el cerebro, porque creen que es el colegio. Entonces, yo lo primero que les dije es, esto no es un colegio, aquí uno se puede equivocar las veces que quiera, hablar en clase, no hay exámenes, no hay deberes, ¿no? Y parece mentira lo que un niño es capaz de hacer por sí mismo, de verdad, a mí me sorprende. Como te digo, los niños con un interés y una motivación... su capacidad de esfuerzo, su capacidad de sacrificio y su creatividad es impresionante.
pero les cuesta al principio, les cuesta trabajar en equipo. Pero es una habilidad que uno tiene que aprender para la vida, ¿no? Y cada vez más. Les cuesta tomar decisiones, les cuesta, pero poco a poco van dándose cuenta de que son capaces. Así que, bueno, ensayan, se equivocan, aprenden de cada error. Y yo creo que esa es la mejor manera de aprender, además, ¿no? Allí trabajamos así, en el Coderdollo de Medialas Prado, trabajamos así. Hacer la pregunta justa en el momento adecuado. Muchas veces los niños te dicen, ¿cómo se hace esto? Bueno, te sientas delante de él, le miras y él te cuenta dónde está el error y de repente ves que se da cuenta de dónde se ha equivocado y lo arregla, ¿no? Es como el que va al psicólogo, ¿no? Va, le cuenta la vida y dice, va. Se ordena el cerebro y ya está, ¿no? Pues así, esa es la manera. Es sencillo, mucho más sencillo de lo que parece, porque la autoeducación es como todos hemos aprendido a hacer muchas de las cosas que hemos hecho, ¿no? Y cuando a uno le gusta, pues sencillamente lo hace, ¿no? Lo que hay que encontrar es la pasión de uno, ¿no? Y hay muchos niños que no tienen esa pasión y se nota, pero hay la mayoría sí, claro, la mayoría. Además, para mí un ordenador es como es algo muy artesanal, ¿no? Tiene mucho que ver con la artesanía. No hay que mirar solo a la programación como algo sencillamente con una salida profesional, ¿no? Es que la programación está en el arte, en la música, está en muchas cosas, ¿no? Sé que vosotros lo sabéis porque os sigo mucho y me gusta mucho lo que hacéis. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdona. Bueno, el modelo de crecimiento, yo creo que esta es una de las maneras, ¿no? Es que se dé a conocer, sobre todo, ¿no? Intentar que la gente se dé cuenta de la importancia de lo que os decía al principio, ¿no? Que es que necesitamos crecer, que es que necesitamos hacer otra cosa además de construir casas, ¿no? Que es que ¿por qué no a un siguiente Silicon Valley en Valencia o en Barcelona o en Bilbao o en Sevilla, ¿no? ¿Por qué no eso? Entonces, bueno, yo creo que hay empresas que tienen responsabilidad social corporativa y pueden cedernos locales y pueden ayudarnos a crecer de esa manera, ¿no? Y además, bueno, yo creo que en este país somos mucho menos dados al voluntariado de lo que nos creemos, pero con el voluntariado uno se ayuda mucho también a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquel que tenga habilidades y no tiene por qué ser solo de programación, lo que tiene que hacer es intentar compartirlas porque se va a casa muy a gusto, ¿eh? Después de participar en una sesión así. El modelo de crecimiento es darse a conocer, abrir codesdoyos en las principales ciudades, al menos españolas, y luego de ahí crecer, y en eso estamos, ¿no? Crecer hacia otras localidades más pequeñas y hacer que crezca viralmente, ¿no? Y esperemos conseguirlo. Habría más una por aquí, una y luego dos. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Luis González, de Acción contra el Hambre Vives Proyecto. Tenía un par de preguntas, una para Marc y otra para Lucas. Marc, vuestra iniciativa promueve el autoempleo y mi pregunta era, las personas que gestionan las colmenas, ¿qué ingresos llegan a tener o cuánto tiempo de desarrollo de la colmena necesitan para poder vivir de la gestión de la colmena, o si se plantea eso como complementario a un trabajo? También quería saber si la gente que está gestionando la colmena está de alta de alguna manera o regulariza su situación para que realmente pues pudiera ser a lo mejor una alternativa para personas que ahora están desempleadas y que quisieran iniciar una iniciativa de autoempleo. Y a Lucas también le quería... Vale, gracias. Gracias por la pregunta. Al principio se plantea como un sueldo complementario. No te planteas crear una colmena para vivir de ello, por lo menos al principio. Lo haces porque quieres difundir una otra alimentación en tu barrio, crear una comunidad, y luego porque le dedicas aproximadamente 10 horas a la semana, recibís un 10% de las ventas en tu colmena. Es un proyecto de emprendimiento, entonces se aprende muchísimo también. Crear una empresa desde el principio tuya, que es tu colmena. Ahora sí que hay casos de éxitos donde las personas les ha ido tan bien, saben gestionar las redes sociales, crean comunidades muy potentes y al final dejan su trabajo y se dedican a eso. Es un nuevo trabajo que se ha creado, pero al principio no se plantea así. Y sí que está todo legalizado para poder escalar, este proyecto tiene que ser así. Y entonces cada responsable tiene un estatuto jurídico, que puede ser una asociación, una empresa, puede ser autónomo,
puede ser cobrada a través de una cooperativa. Bueno, por eso insistía un poco en los impuestos de los autónomos hoy en día, que eso seguramente no nos ayuda aquí. Pero bueno, también estamos buscando otras alternativas para que puedan cobrar y que sea interesante crear su proyecto. Para Lucas. Para Lucas, era la pregunta que tenía es si en el modelo de escalable, y bueno, yo creo que es algo un poco genérico, en el modelo de escalada del proyecto, si además pretendían incorporar a nuevos colectivos o solamente con jóvenes o si con otro, con chavales discapacitados o personas mayores de 45 años. Gracias. Bueno, sí, el modelo es escalable porque, como he dicho antes, lo esencial es que tratamos es algo esencial para todas las personas que quieran conseguir un trabajo o que quieran crear su propio trabajo. ¿A qué te referías con la pregunta, la segunda parte de la pregunta? ¿La puedes repetir, por favor? Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Ya. Si en vuestro modelo de escalar el proyecto a Europa, a otros países, como en la reseña y en la explicación que nos has dado prácticamente se concentraba en el trabajo con jóvenes, mi pregunta era si también ese modelo escalable es también una forma de escalar, es abarcar nuevos colectivos, ¿no? Nuevos targets. Gracias. Bien, gracias. Bueno, sí, lo que hemos hecho en Alemania es empezar con los jóvenes de menos de 25 años y en poco tiempo desarrollamos el método para otro tipo de colectividades. Tenemos programas para gente con trasfondo de inmigración que tienen problemas del idioma y también otro programa donde mezclamos a los jóvenes y a los otros, a los con mayores, digamos con la edad de oro, de mayores de 50 años. Y esta mezcla de jóvenes y mayores es fantástico porque dan muchísimos frutos, dan madurez a los jóvenes le dan poder a los mayores, así que así es como estamos trabajando y trabajaremos así. No solo es para los jóvenes, sino que está abierto para cualquier tipo de grupo o colectivo.